Hoy estamos de recorrida en la localidad, queríamos estar cerca. Está también el doctor González, que nos ha recibido, encargado del centro de salud, un poco viendo cómo van sobrellevando estos momentos tan complejos que vive la ciudad en medio de esta pandemia, y contentos de saber que, bueno, uno tiene la tranquilidad que se están haciendo las cosas bien, tenemos el apoyo de los vecinos, el acompañamiento. La verdad que Origen es un buen equipo y entre todos trabajan para cuidarse, así que es muy importante eso. El encontrarse, obviamente con todas las medidas de protección, pero encontrarse en forma física es fundamental. Nosotros sabemos que hay mucha incertidumbre en la población, que la gente está cansada de la pandemia, del aislamiento, pero tenemos que como equipo seguir haciendo el esfuerzo para cuidarnos y para cuidar al otro. Y bueno, acá en la localidad lo están haciendo muy bien, y la vez que hubo un caso por una fiesta, que hubo un grupo de chicos que se reunió y se generó un pequeño foco, inmediatamente se aislaron más de 50 personas, trabajaron todos en conjunto, fueron sinceros, dijeron con quién se habían juntado, hubo una gran responsabilidad de parte de la comunidad que nos sirve como ejemplo, ¿no? Y solamente hubo 5 casos, así que eso es muy importante tener en cuenta, que a veces uno puede a veces equivocarse, pero luego tratar de alguna manera hacer las cosas bien, y la verdad que se comportaron como equipo y se hizo las cosas. Sabemos que fundamentalmente, hoy tenemos que aprender en esta etapa a convivir con el virus, y convivir significa guardar todas las medidas de prevención y fundamentalmente evitar las reuniones sociales. Las reuniones sociales son la causa número uno de grandes focos de infección. Así que, y cuidar a los adultos mayores, que es el grupo de mayor riesgo y el que sufre mayor mortalidad. Entonces ahí tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos para tratar de evitar eso. Así que hay que tomar conciencia, hay que pensar en el otro y saber que hasta que no exista la vacuna, las únicas medidas que tenemos son el uso de barbijo, el lavado de manos, el alcohol en gel y el distanciamiento social, y no reunirnos, eso es fundamental. Realmente para nosotros es un gusto siempre tener al intendente cerca, es un orgullo que Víctor esté con nosotros acá hoy en la localidad. Siempre es una tranquilidad tener a Víctor siempre en nuestra, a pesar de que estamos cerca mediante reuniones por Zoom y todo, el lunes tuvimos una reunión de gabinete, pero tenerlo acá es fundamental para poder seguir avanzando, porque él es nuestro jefe y sabe cómo dirigir este barco, y en base a sus directivas nosotros actuamos.